¿Eres adicto a algo? No. ¿Has llegado a consumir drogas de forma esporádica? En realidad me refiero al consumo por inyección. No. De acuerdo. Yo no tengo el SIDA. Se trata de un error. En Teherán me dijeron lo mismo. ¡Todos os equivocáis! ¡Estáis desvariando! Así es. Tienes razón. No tienes el SIDA. Lo que aparece en esta hoja es que has dado positivo en la prueba del VIH. Bien. ¿Y qué significa eso? Significa que tienes el virus en tu cuerpo, pero de una manera inactiva. Puede pasar mucho tiempo antes de que aparezcan los síntomas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Escúchame, Ramin. Siguiendo las instrucciones, podrás seguir teniendo una vida normal, como los demás. Ahora mismo solo eres portador del virus y tienes que tener mucho cuidado en no transmitirlo a otros. ¿Estás casado? No. Si decides casarte, es muy importante que informes a tu pareja. De igual modo que tendrás que informar a tu dentista, a tu médico y al hospital antes de cualquier tipo de operación. También tendrás que seguir mis indicaciones y fortalecer tu sistema inmunológico y así retrasar la aparición de los síntomas de la enfermedad. De este modo, pueden pasar 20 años sin que aparezcan los síntomas. Por lo tanto, en lugar de enfadarte, tienes que cuidar tu salud y ser responsable con la salud de los demás. Es hermoso, ¿no? ¿Qué? El mar. ¿No te cansas de estar aquí toda la mañana y mirar el mar? ¿No será que estás triste? Y tampoco dices ni una sola palabra. Me estoy aburriendo mucho aquí. Quedarnos aquí es perder el tiempo. Nasser, estoy preocupado por Ramin. Lleva todo el día fuera. Me dijo que no se iría al extranjero si podía resolver un tema antes. Temo que le haya ocurrido alguna cosa. Vamos a buscarle. ¿Dónde? No lo sé. Muévete. ¿No vienes? Pero... Hola. ¿Te encuentras bien?
¿Has hecho lo que tenías que hacer? ¿Eh? Seguro que has llamado a la puerta y te has preocupado al ver que no abríamos, ¿no? Nasser y yo estábamos en la playa. No nos dimos cuenta. Vámonos dentro. Vamos dentro y me cuentas lo que has hecho hoy. ¿Eh? ¿Por qué estás frío? Mira, he cortado mucha leña. Vamos a hacer una buena fogata. Levántate. ¡Vamos! Ramín, ¿qué te pasa? Vamos, ponte en pie. ¡Nasser! ¡Nasser! ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Qué quieres? ¿Por qué no me dejas tranquilo? ¡Vete para otro lado! ¡Vete y quédate en el chalet! ¿Qué? ¡Deja de incordiarme! ¿Me estás vigilando? ¡No tengo nada que ocultar! Pero escúchame... ¡No quiero escucharte! ¡Lárgate! ¡No me grites! ¡Quiero estar solo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Déjame hablar! Vete a ver lo que le ocurre a Ramín. Estaba sentado a la puerta del chalet y no logro que me hable. No es asunto mío. Nasser. Déjame, ya tengo suficientes problemas. No quiero más. Mira, Ramín, aquí está Nasser. Mira. En cuanto le he dicho que habías vuelto, ha dicho, vamos a ver lo que ha conseguido. Bueno, cuéntanos lo que has hecho. Vamos, dinos lo que has hecho hoy. Nasser, pregúntaselo tú. No consigo que hable conmigo. Ramín, ¿qué te ocurre? Te estoy hablando. ¿Qué te pasa? Pero, ¿a dónde vas? ¿Qué puedo hacer si no quiere hablar? ¡Haz algo! No puedo hacer nada. ¡Nasser! ¿Pero qué te pasa, Ramín? ¿Qué te falta? ¿Qué harías si estuvieras tú en mi lugar? ¿No te hace falta dinero? Tienes un padre rico y lo sabes. Además, tu prima te quiere. Entonces, ¿por qué pretendes estar tan triste y desesperado? No sé por qué tengo tanta mala suerte.
¿No me lo vas a decir? ¿No será que fuiste a ver a tu padre? ¿Eh? ¿Te has peleado con tu padre? ¿Has discutido con Nazanin? ¿Qué ocurre? He dicho algo inapropiado. No te preocupes, Ramin. Todo se arreglará, ya verás. Me voy mañana. ¿No quieres venir? ¿A dónde vas? Me voy a Urumia. Y de ahí a Turquía. ¿Pero cómo? Eso no importa. Te van a detener. No importa. Me da igual lo que pase. Quiero terminar lo que he empezado. Da igual si sale bien o no. ¿Quieres venir? ¿En qué piensas? Pienso en negar. Nasser, ¿por qué eres tan estúpido? ¿Por qué te humillas por una chica de esa manera? Tú no lo entiendes. Échate un vistazo y lo comprenderás. Te estás echando a perder. Tienes el aspecto de un drogadicto. No me hables así. No engañas a nadie, se te ve en la cara. El drogadicto lo seréis tú y los tuyos. ¿Te entiendes? ¡Necio! Me das mucha pena. Me llama drogadicto. ¿Sí? Dígame. Hola. Oiga.
Estoy bien. Tengo un aspecto normal. Yo no soy un drogadicto. Me encuentro bien. Estoy bien. Ramin, ven a desayunar. Vamos. Vamos a desayunar. Déjame. Tienes que estar hambriento. Vamos, date prisa. Vamos. Acaba de llamar tu padre. ¿Qué quería? Dice que ayer fue a ver a Sharus. Han quedado en enviaros al otro lado la semana que viene. Ramin y yo nos vamos a Urumiya esta misma noche. ¿Pero cómo? Ya lo hemos decidido. Que sea lo que tenga que ser. Vosotros dos estáis mal de la cabeza. ¿No podéis esperar una semana? Prueba esto. No quiero. Venga, pruébalo. Pero... ¿Quieres anegar? ¿Por qué? Sí, la quería mucho. Pero ahora la detesto. Quisiera matarla. Yo quiero a Nazanin. Pero ya no importa. ¿Por qué? ¿Qué pone aquí? Que tengo el SIDA. Te has contagiado. Ahora lo entiendo. Sentirte mejor. Esto hará que te olvides de todo.
¿Oiga? Hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te encuentras? Sí, soy yo, Amir. Aquí tienes. Responde, hija. ¿Sí? Dígame. ¿A qué número ha llamado? No, se ha equivocado. Dale recuerdos a mi hermano. De tu parte. Dile que siento mucho haberme ido sin despedirme. Muy bien. ¿Y tú, no necesitas nada? No, muchas gracias. Visítanos más a menudo y cuídate mucho. Bueno, adiós. Tía. ¿Sí? ¿Crees que regresar a Teherán en esta situación es lo más apropiado? Ya oíste tú misma lo que dijo Ramin. Él prefiere que yo me vuelva. Él ya no me necesita. De hecho, dice que me odia. No creo que haya ningún hijo que odie a su propia madre. Tú no conoces a Ramin. ¿Y tú? ¿Le conoces? Tía, ¿no quieres recapacitar más sobre lo que te dijo el señor Saburí? ¿Que me case con él otra vez? Sí. Adiós. Adiós. ¿Se ha ido? ¿Ha vuelto a Teherán? Hola. Sabía que iba a volver. Pasa, por favor. ¿Por qué estás nerviosa? Por nada. Bueno, tu madre ha tenido que volver a Teherán por un imprevisto. He venido a decirte que no siento nada por ti. Olvídate de mí. Perdona, pero no te entiendo. Quiero que sepas que te detesto. ¿Que me detestas? Sí. ¿Pero qué te he hecho? Eso no importa. ¿Has venido a decirme eso? Sí. Es mejor que nos olvidemos el uno del otro. Esta noche me voy de Irán.
No me importa que avises a la policía. No importa nada. Ya nada importa. Esta misma noche me iré del país. Ya nada importa. Hola. Hola. ¿Dónde has estado? Fuera. Te dije que si no desayunabas tendrías hambre. ¿Lo has visto? ¿Qué ocurrió ayer? ¿Por qué estabas tan aturdido? ¿Por qué? ¿Por qué llevas eso encima? Es muy peligroso. Nasser se está volviendo loco. Estoy muy preocupado por él. ¿Tú no lo estás? Miserable drogadicto.
¿Os habéis peleado? Ya lo ves. ¿Por qué? Por estupideces. ¿Dónde está? Está tirado en la playa. Déjale. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Qué quieres decir? ¡Ya lo has oído! ¡Siéntate! No entiendo por qué te comportas así conmigo. Nasser está mal. Su estado es muy preocupante. ¿A dónde vas? Quiero que me dé el teléfono de esa chica para llamarla y hablar con ella. ¿Y de qué serviría? Quiero ver si es tal y como Nasser la describía. A lo mejor se comportó de esa manera por vergüenza. Ya es demasiado tarde para eso. De acuerdo. Espérame y vamos juntos. Voy a despejarme un poco y ahora vuelvo. No me importa que avises a la policía. Esta noche me voy de Irán. Oiga. Hola, ¿el inspector Mansuri?